Shéi 전주 shéngchú lám yé chúyé ma séé, né, zá wá pó té dán adhí sháá séé. Dán p'échen t'éé p'échéé dán p'hú kán chéé tánáá súndú, né, dhá chéé chúyé chúyé dán sá En cuanto al texto, que se llama una, una luz, una lámpara del camino a la iluminación. Este está compuesto por Atisha y la peculiaridad que tiene este texto es que es, podríamos decir que es el primer texto compuesto en el Tíbet en el cual tiene tanto el linaje de las acciones extensas como el de la visión profunda y, y eh, la manera en la cual están expuestas estas instrucciones. ¿Sí, Aparte de que tiene muchas otras características que lo distinguen de otras. ¿Sí, dāxī ñamchī kōni lōc chāngāni 탄 mazum bā 되는 sēniñ yūliy ā, tān nāmchī shayadari, tērīng shayadari mēnsi māngu chōsu yuwa ma rī, tān nēngi zi man nēngi zi tēndi rī yīni sēniñ yūliy lōc chōxum nā jī pē yīni, yīni gyōnta kāsā Y bueno, pues no se va a extender mucho en la biografía de Atisha, pero Atisha era un príncipe, venía de una familia real y, y, y también pues Atisha recibió esas enseñanzas en las que habla de cómo intercambiarse uno por los demás y y estuvo bastante tiempo entrenándose en ellas y también podemos decir que en la India no, no había un texto como el que ha compuesto Atisha no hay un texto similar en características que el que Atisha compuso además también cabe mencionar que este texto está compuesto en el Tíbet mm -hmm. kagāna pā tindrīshī tu lōsumna jīna, lōsumna jīna tīngā tā tā tīngi miñ tuz. Lōkāshā jimisho kumbā mā rā u rēs, 근데 pā shiós miñ kagāla pē kuya miñ oti chungu rēs. Ndā tē kabdele jīni kagāla pē ā tuzu tsīli tu jīni, tā p'ti tu kumbā jāni miñ shuandu sā yu ma rā u rēs, jīni pē

Y para poder ir al Tíbet tuvo que pedir permiso. Y se le concedió, que Keshela no recuerda exactamente cuántos años tenía de permiso para estar en el Tíbet. No recuerda si eran tres, cuatro, o cinco. Pero el caso es que cuando ese, ese permiso, cuando los años se cumplieron y donde él tenía que regresar a, a la India, Resulta que había, bueno, para regresar a la India antes, en esas épocas, solo se podía ir a, a pie. Entonces había que atravesar Nepal. Y resulta que en ese momento Nepal estaba en conflicto, había guerras en Nepal y por lo tanto no era muy conveniente por el momento ir a la India. Entonces lo que hizo para, pues, para justificar su ausencia aparte de lo que estaba sucediendo en Nepal, fue mandar, mandó el texto que compuso, precisamente este texto de una, una lámpara en el camino, lo mandó y, y los eruditos de la India, al leer su texto, se quedaron completamente asombrados. Se dieron cuenta de que era un texto único y principalmente un texto en el cual...

originalmente en el Tíbet, que era Tulukompa, que fue el monasterio que que construyó eh, los Agarangchenzambo. De hecho es en este monasterio de Tulungampa donde Atisha compone el texto de una lámpara en el camino. Por eso es la importancia de ese lugar porque claro a ti también estaba en movimiento entonces también estaba en otros se quedaba en otros lugares pero la importancia del lugar es porque ahí lo compuso este texto uh -huh. Y ahora que se la ya va a entrar en el texto en sí, eh, lo va a ir leyendo, va a irlo comentando <coughs> y, y ya está. Mm -hmm. um, normalmente los textos están compuestos, el, el comentario de los textos está formado por. Por un lado, el significado del título del texto, la, la introducción que se hace dentro del texto y ya el cuerpo del texto en sí. Mm -hmm. Son tres puntos. Mm -hmm.

Así que vamos a hablar del título de este texto que estaba compuesto originalmente en sánscrito, por eso el título en sánscrito es algo como Bodhipatala Tratitam, mm -hmm. en el cual nos, lo que significa en tibetano es lámpara de, una lámpara del camino a la iluminación. Se utiliza la palabra lámpara porque es no, lo, que, lo, que, lo que intenta hacer es ese camino que te lleva a la budeidad es mm. la lámpara que ilumina ese camino para, que te guía para poderte llevar a, a, a la iluminación, mm. a la buddhidad. Mm -hmm. mm -hmm. Mm. Si va, está. Esta pregunta es para José. Si vamos al texto, al título en sánscrito, comienza con Bodhi. Y Bodhi significa eh, iluminación. Chanchup en tibetano. ¿Qué significa Chanchup? En, etimológicamente, ¿cuál es el significado de Chanchup? Mm, el, el que ha destruido o erradicado todo lo negativo o todo lo que se tiene que, que eliminar, y el que ha conseguido o acumulado todo lo virtuoso o todo lo que se tiene que conseguir, creo. ¿Pancha canga, pancha reza? Muchas <nots> gracias. <tune> <sonst recyclables>

Se refiere lo que él ha dicho. Todo aquello que hay que eliminar, que, ab que abandonar, se ha eliminado completamente. Y el chup, sí es verdad también, todas esas cualidades se han obtenido. Todas las cualidades por obtenerlas ha conseguido. Pero también podemos hablar de chup en otra... Es correcto lo que ha dicho, pero podemos darle también otra connotación. que es que ese chup significa todo aquello a conocer... Todo aquello a comprender ya lo tiene. Todo aquello a conocer ya lo posee. Por lo tanto, no hay nada que no comprenda, que no conozca. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En cuanto a la introducción, eh, ya el significado del título ya lo hemos visto. El segundo punto es eh, la introducción del texto. Esta parte no está compuesta por Atisha. Esta parte está escrita por la, los, tra, los tra, traductores, los Lotsawa, ellos lo compusieron y es la que dice homenaje al bodhisattva el joven Manjushri. ¿Mm? Que suele ser la intro, perdón la introducción se suele referir a la a, a, lo, a, a la nota que hace el traductor uh -huh. si lo podemos <coughs> explicar en otras palabras esta introducción que no es una introducción general se refiere a a la um, anotación por parte del traductor. Por esto es el segundo punto, si, si les queda más claro, es la um, nota del traductor. ¿Por qué lo dice así? Pues porque todos los textos que originalmente están compuestos en sánscrito, a la hora de traducirlos al tibetano, tienen esta nota esta nota que es por parte del traductor no del que la compuso y es eh, esa por eso todos los textos que del sánscrito se han traducido al tibetano tienen esta nota del traductor los textos que están compuestos originalmente en tibetano no tienen esta esta pequeña nota del principio mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí?

copilarse en alguna de las tres cestas en otras palabras no hay enseñanza de buda no hay comentario de la palabra del buda que no pertenezca a alguna de estas tres cestas mm. Yañ chācay. Yañ duya dhiyo 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 khāñiñba dhi tamjaikyñba dhi chācay. Yañ duya dhiyo 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 khāñiñba dhi sancachayñba dhi chācay. O tuks. Da bhaja tsuyi kyu kalañba dhi tuks chācay wya riz. Chācay wya guwa dhiyo nyi riz. Niga guwa da, tadu guwa. Niga wini bhaja kyu yaadii yaabu yaa bhaja sayaya. Tadu wini thayla dhi naamjaa tawa yaa. O tuks guwa

el hecho de que los textos que originalmente están en sánscrito, el hecho de que el traductor haga esta nota, en donde hace la nota a que se refiere es un homenaje. Ese homenaje, dependiendo a quién se hace, entonces nos dice a qué cesta pertenece el texto. Por lo tanto, si el homenaje que hace el traductor es a Manjusri, nos indica que este texto pertenece a la cesta de Abhidharma. Si el homenaje que, se ha, que hace el traductor es para los seres santos, sagrados, entonces es un texto que pertenece a la cesta del Vinaya. Si el homenaje que hace el traductor es hacia los bodhisattvas, es un texto que pertenece a la cesta del Sutra. En este caso, el homenaje que hace el traductor es hacia Manjushri, por lo tanto, es un texto que pertenece a la cesta de Abhidharma. Así que eso por un lado, la nota que hace el traductor, pero también tiene otros dos sentidos, el hecho de que el traductor haga esta nota de homenaje. Dos sentidos, un, un, o dos propósitos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo, el propósito de poner este homenaje por parte del traductor es para que la traducción que está llevando a cabo sea correcta y no se presente ningún tipo de obstáculos a la hora de hacerla y la el, el otro propósito a largo plazo es que eh, el, eh, con este texto traducido pues la persona pueda alcanzar la omnisciencia uh -huh. <coughs> 남주다 단단에 추즐랍사르 단노 몰레 추흥 전부 덴베지르 자가보 치바스 응? 단 남리노시 연구열레스 응? 담아노 구가치베스르 추치시옵스. 노치 완인데스르니 시아치다차르 추스. 네 bueno, así que dos partes del comentario del texto ya lo hemos visto. Por una parte, lo que es el significado del título. La otra parte es la introducción, que se refiere a la nota del traductor. Eso ya nos ha explicado. Ahora ya entramos en sí, al cuerpo en sí del texto. Y esto es lo que comúnmente estudiamos cuando hablamos del amrin. Estos cuatro encabezados que aparecen cuando se comenta, un texto de Lambrin. El primer encabezado es para, para generar admiración por las enseñanzas, entonces se tiene que hablar de la grandeza del autor. El primer, entonces el primer punto nos habla de la grandeza del autor con, le, con, le, con el objetivo de generar respeto por estas enseñanzas. El segundo punto, para generar admiración o respeto por... Eh, ah, no, perdón. Eh, primero, para, para que el origen de las enseñanzas lo reconozcamos, por eso se habla de la, de la grandeza del autor. Para que las enseñanzas transmitidas generemos respeto por ellas, entonces se habla de la grandeza de estas enseñanzas. Así que tenemos, por un lado, la grandeza del autor. El segundo es la grandeza de estas enseñanzas y el tercer punto es la manera correcta de escuchar y de exponer estas, estas enseñanzas. Y el cuarto punto es el orden adecuado en el cual se deben de exponer estas enseñanzas. <coughs> <laughs> uh -huh, uh -huh. <laughs> así que primero uh, a <laughs> que sí. sobre esto nosotros ya lo hemos comentado muchas veces, así que nuestra nueva monja nos puede comentar qué se refiere con la grandeza del autor, <laughs> que nos desarrolle ese tema. <laughs> Eso no se hace, eso no se Se abandona. No abandona, pero es fácil que no lo diga correctamente. Póntelo así para que te escuchen. ya. no quieres. Me gustaría decirlo correctamente para. ¿Te acuerdas, por lo menos? ¿Eh? grandeza del autor se refiere a las cualidades que tiene el autor y sus conocimientos para, para exponer el, el, el dharma entonces desde que nació a lo largo de, de toda su vida todos los conocimientos que adquirió para componer el, el texto de todo chitar lo... mm. culo chunchu ki kabla yo ten kare kare yo na kale 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 kanes ya ru ya rogi yo na ngans chitan di chu ki namdare ondo chu namdare chu de zo de chu kong zo de ben zo bo chu wa se yun kare se na chung gu na ji san je jum de che ne ju wa ba ma je bo de yo ya zo zo che res chi ra se a de re Sí, es verdad. El primer punto, lo que, nos, lo que se expone, es la, la biografía de de, Atisha, de el que compone este texto y el propósito de ellos para que generemos pero lo más importante de, de este punto es que generemos respeto por el origen de estas enseñanzas. Eso que se refiere a que cuando vemos de dónde provienen estas enseñanzas, quién la persona que ha compuesto esas enseñanzas, es para que valoremos cómo estas enseñanzas vienen desde el propio Buda. Cómo él ha recibido ese linaje, esa transmisión de esas enseñanzas, como si fuera un ca canal de, donde va surgiendo esa, ese, ese néctar que, que no se ha roto y que continúa, y cómo viene de ese, ese, ese canal hacia nosotros sin interrupción. De cómo es el propio Buda que va transmitiendo, y cómo él también las recibe, y cómo nos las está exponiendo a nosotros. Ese es el, el objetivo principal. De, de, para generar esa admiración y respeto por estas, por, el, por estas enseñanzas, por el origen de donde provienen. Y de, de, hecho, de hecho este punto es, es muy importante que, que nosotros veamos ese origen. Porque el propósito principal de las enseñanzas de Lambrin es, primero, recibirlas, escucharlas. Segundo, reflexionarlas, estudiarlas. Y en tercer lugar, meditar sobre ellas. Uh -huh. Uh -huh.

Uh -huh. Esto es muy importante porque se escucha, se reflexiona y se medita. Y meditar es para obtener esos logros que hemos escuchado que hemos reflexionado y poderlos generar en nosotros. Y para poder obtener esos logros, necesitamos de que estas enseñanzas transmitidas por el Buda sea una transmisión ininterrumpida, como un canal que como si viniera del, del propio Buda, porque se ha pasado de generación en generación sin esa misma enseñanza sin interrupción alguna. Entonces, se recibe de tal manera ese linaje interrumpido del la enseñanza del propio Buda, que por eso nosotros, a la hora ya de meditar, podemos obtener los logros que se exponen en el hambre. El propio quinto Dalai Lama lo, lo explicaba así: si una persona no ha recibido la transmisión oral, no ha recibido el comentario y la, la transmisión del comentario, la transmisión oral, y se pone a meditar sobre ello, es, no va a tener los logros porque es como si habláramos de un bol que está vacío y que hay otro bol y ese bol que está vacío se lo vierte lo que tiene en el otro bol pero, eh, pero si no hay nada está vacío entonces lo único que recibe es algo que nada, pues lo mismo sucede es verdad que por el hecho de escucharlo y demás pues uno va dejando huellas pero a la hora de meditarlo, a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de obtener los logros, no se obtienen los logros si no se ha recibido ese linaje ininterrumpido. Como si el bol está vacío, entonces el que lo recibe no está recibiendo nada y no obtiene los logros. Por eso dice, es verdad que hay otros textos, como por ejemplo los textos de, que hablan de postulados y ese tipo de textos, en donde... Hay comentario, ahí se siguen enseñanzas y demás, pero no es tan indispensable esa transmisión oral porque es más que nada para, para desarrollar conocimiento. Pero cuando ya hablamos del desarrollo de, de cualidades, de, de, como por ejemplo de la bodichita y todas esas cualidades que hay que generar en nosotros, hace falta recibir ese linaje ininterrumpido. Eh, y, y precisamente la importancia la importancia de, de este primer punto que nos habla de la grandeza del autor es para que veamos cómo ese esa persona que nos está poniendo estas enseñanzas a su vez ha recibido esas enseñanzas que a su vez esas enseñanzas son de un origen inter, ininterrumpido del propio Buda. Mm. Mm.

En realidad dentro del, del budismo, hay, dentro del budismo siempre se considera importante recibir tanto la transmisión oral como el comentario de ese linaje. Pero, pero hay textos como por ejemplo de postulados que con el mero hecho de estudiarlos de investigarlos de reflexionarlos ya son tan, tan beneficiosos que no, no hace falta no es indispensable que tenga la transmisión oral o el comentario ya el hecho de estudiarlos nos está favoreciendo mucho para desarrollar conocimiento pero hay otros textos como es el caso de los textos de lambrin que sí que es indispensable tener la transmisión oral y el comentario de esos textos con la finalidad de que esas cualidades que se están exponiendo las podamos obtener porque si uno las si no recibe esa transmisión oral ese comentario oral pues entonces aunque uno medite en ellas las esté tratando de desarrollar no se obtiene el resultado y en realidad lo el el contexto ideal sería donde el maestro que te está dando esa transmisión y ese comentario oral a su vez él ya tuviera esas cualidades logradas, que ya tuviera esos logros y te lo transmite a ti de ese linaje ininterrumpido, eso sería el ideal. Pero Estamos viviendo unas épocas degeneradas, unas épocas en donde eso a veces no sucede. Pero el mero hecho de que, aunque el maestro que nos las esté dando a lo mejor no tiene los logros, no ha desarrollado esas cualidades, pero por lo menos tiene esa transmisión ininterrumpida que viene de atrás, ya con eso es extremadamente importante. Eso ya es suficiente, porque eso nos va a llevar a que podamos nosotros obtener los logros. Y luego, pues está lo que el siguiente punto: para que nosotros generemos respeto por estas enseñanzas, hay que ver la grandeza de estas enseñanzas. ¿Mm? Cuando se habla de la grandeza de estas enseñanzas, nos está hablando de las. Um, cuatro características y tres grandezas. Las cuatro. Eh, sí, la... Creo que son cuatro grandezas sí. y tres características, cuatro, ¿no? Lo había dicho yo al revés. Cuatro grandes esas tres caras. Que... Que... Las cuatro grandes la primera que, que integran, los dos, creo, integran los dos linajes, el linaje eh, extenso y el linaje profundo eh, que una de las contradicciones, ah. la segunda que integran los dos linajes, la tercera de gemeto el primer, no, no, el primer punto habla de um, que en las enseñanzas de Lamrin están expuestas todo la, el pensamiento del el conquistador, del Buda. Es decir, todo lo que el Buda nos ha comentado están expuestas. En, el, en este texto porque a, a, a veces el Buda expuso el yo en sí no existe o esto expuso varias cosas una variedad según la capacidad de las personas y lo importante del texto del hambre es que toda esa enseñanza del todo eso que el Buda expuso están condensadas en este texto del hambreos mm -hmm.

La ocasión en, en la cual el Buda mismo dijo: Hay que matar al padre y la madre. Y hay que ponerlo en contexto: se refiere a cuando le estaba enseñando al, al rey, lleva Yebat le estaba enseñando, a de, si recuerdan la historia, él había matado a su padre. Entonces, el hecho de, de, de explicárselo en esas palabras es para que pudiera él comprender qué significa. Más allá de lo que eh, no era fí físicamente el padre y la madre, sino había un contexto, una idea que tenía que transmitir. Claro, tenemos que pensar que el Buda expone diferentes cosas de acuerdo a, a la capacidad de cada persona, movido por su conocimiento, por su amor a esa persona y por ver lo que cada uno necesita escuchar, por eso expuso varias cosas. Y, y, y a veces pues cuesta trabajo ponerlas en contexto sin embargo en el texto del Lambrin es más fácil ver todo ese pensamiento de, del Buda <coughs> entonces Carlos cuando el Buda dijo matar al padre y la madre en el fondo qué estaba queriendo decir qué significa <coughs> como viene de la India entonces por eso tiene esos términos todavía de, 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 de como de debate de decir venga ¿por qué? el Chir ¿por qué? tienes que das una afirmación pero el otro tiene que decir eh, susténtalo con una razón entonces por eso le pregunta al Chir dice susténtalo ¿cuál es la razón que el Buda dijo padre y madre? matar padre y madre bueno, no, no se acuerda, Cardo. ¿Alguien más se acuerda? Yo creo, yo creo que es por. Ah. Yo creo que es por, por para eliminar. La, eh, como esa persona tenía ese remordimiento en la cabeza, pues era para eliminar esas aflicciones mentales que tenía, ¿no? Si usan el micrófono, mejor para mí, si no, voy a tener que repetir dos veces. <laughs> Así te da te tiempo re, de re, pensar. Pero no creo que sea correcto lo que va a diciendo no. el Quique. <laughs> eh, que yo creo que era que, como esa persona tenía esos remordimientos de haber matado a su padre y a su madre, eh, lo tenía siempre pensando, entonces el Buda lo dijo para, para que eliminase esas emociones aflictivas que tenía rondando la cabeza. Ngechena di, llevote, que pasó siempre, ¿qué? qué va a resa, que es una pama tan amala, ah, uh -huh. pama amala serpa, ah, uh -huh. pama amala sene, tal que va a subir tiempo yo resa, antes sanye pama ama se se gres mm -hmm. suna, diz que va a subir tiempo daño montindo subir tiempo mayor a quicheto es un para mm -hmm. esa, mm -hmm. si es verdad, decía que la, cuando le estaba diciendo mm -hmm. la respuesta decía sí si uh -huh. en un momento dice el, su, su arrepentimiento por hacerlo era tan fuerte que incluso él mismo ten, se estaba muriendo de ese arrepentimiento. José, José. Bueno, Paloma dijo el aferramiento, es que lo tengo que repetir. Paloma dijo que dio la respuesta de aferramiento al yo y la actitud egocéntrica. Y que se la dice eso no es. José. José apego José dice apego mm. odio la ignorancia tampoco la, la visión correcta está ¿no? ta Maripa está ta Yanta se <laughs> a ver sí entiendo que hay que matar a la ignorancia pero la visión correcta porque la hay que matarla errónea, en este caso. <risa> 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 la de tawañempa seguro está deres tendré ya la junyi que nangue tambuni deres o de hakobres no yo padamana sejay ah que voy yo comjo me de tawa ni de juros chaza de tendré junyi de chomsona no ni coale tuores o de sungu yo de tonda de ro va sesen de sungne tanda que que sea tagar ni yo va de aso tonda re mi 자요 Es una estrofa que dijo el propio Buda en donde comienza precisamente así matar a tu padre y a la madre es el, esa cadena el romper con esa cadena de esa de ese continuo renacer. Lo cual está refiriéndose a los doce vínculos. Los doce vínculos en el cual el primer vínculo es la ignorancia. El segundo son las acciones um, compuestas. Entonces, al, al, y, y ya entonces tiene sentido el resto de la oración de, o de la estrofa que dijo el Buda. El objetivo es Matar a la ignorancia, matar o eliminar la ignorancia, eliminar la, las acciones compuestas, porque de esa manera estás cortando con esa cadena. ¿Qué se refiere a los 12 vínculos. Ah, Sí, porque. A ver, lo que pasa es que he, he traducido de manera. Que se está muy atento. Y he traducido textualmente el segundo vínculo que se le llama eh, karma compuesto. Pero a lo mejor les puede sonar erróneo. Pueden dejarlo solo como karma. Si quieren dejarlo más fácil para que lo, lo, lo recuerden, es ignorar la primera y la segundo vínculo es el karma porque claro si rompemos estos dos vínculos ya con eso podemos renacer en una tierra pura hemos hablado de la, la primera grandeza del hambre cuál sería la segunda grandeza ¿Sus?

es, es que nos dice: Todas las instrucciones, todo lo expuesto por el Buda, todas sus palabras son instrucciones a seguir. También nos está dando a entender que el Buda dio diferentes. Eh, di, dijo diferentes cosas que son instrucciones de acuerdo a la capacidad de cada persona. Y eso se queda muy claro dentro del contexto del Ambrin: como todas esas instrucciones dadas por el Buda, que aparentemente pueden parecer tan distintas unas de otras pero como en el hambre tiene sentido que esas instrucciones van de acuerdo a las características de cada ser y entonces cuando nosotros estudiamos el hambre nos queda muy claro cómo esas palabras del buda esa diversidad de palabras del buda son de hecho instrucciones a seguir

Re -re -lesa. Y es decir, con el estudio del texto de Lambrin se queda muy claro como la importancia de desarrollar la renuncia, la bodichita y la visión correcta. Y en el momento en el cual uno desarrolla estas tres, tres cualidades de renuncia, bodichita y visión correcta, uno rápidamente alcanza ese estado del conquistador. Sí, sí. Dice que si realmente me pusiera a explicarlo como textualmente aparece en los comentarios de Lambrin tardaríamos muchísimo, por eso está haciendo como un resumen. ¿Ah? No date, Shiva de Nizushun Bangas Gaveshivas. No date, ya eres. Nizushun ya davetasum tembatamsengeme to tendre resuno. Ne, ko jamai banga duburo y la tercera, perdón, la cuarta gran, grandeza es que estas instrucciones nos llevan a ir abandonando un comportamiento negativo, por lo menos el más burdo, el más obvio. Es decir, Precisamente como las enseñanzas del Lambrin están expuestas, la manera en la que están expuestas, la manera en la cual deja muy claro hay que generar renuncia, generar bodichita, la visión correcta, también está dejando muy claro cómo por lo menos ese comportamiento erróneo, por lo menos el más burdo, hay que dejarlo atrás. De, de, al, est al estudiar el Lambrin de manera más fácil se entiende cómo va dejando atrás por lo menos el comportamiento negativo, por lo menos el más obvio. ¿Mm? ¿Cuáles son, las, eh, ¿Cuáles son las, tres características? Eran cuatro grandezas y tres características. Es completo, es fácil de practicar. Es fácil de practicar, es super, es superior a las demás tradiciones. Yo diría que y, y es, y es completo. Sí, sí, sí. No se no soples al micrófono, por favor. <risa> <risa> de broma. ¿Cuál era la tercera? Eh, eh, superior a las demás tradiciones. Es, vale, y. y ¿No es todo? fácil de practicar. Yeah. Y, y es completo, he dicho, ¿no? Sí. Ah, pues, como habías dicho que te borrará el completo. Bueno, lo deja. <laughs> <coughs> <laughs> que yo zum tensa de canca, sangre que es una canca de la dugidusa. En el nipa de ñamia chela lela duza. Zumpa uh -huh. de xiempa le yaga duza. Uh -huh. Bien. Sangre os unroca más duce, yo me parece. Sangre os unroca no vale. okay. uh. mm -hmm. vale. es, es correcto simplemente vamos a, um, a mejorarlo no, solo, no basta solo con decir es completo hay que ser más precisos <coughs> tanto el sutra el, en el, los textos del hambre comprenden tanto sutra como el tantra ambos están Comprendidos dentro del texto del hombre. Mm -hmm. por, es, por eso se describe así: es, 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 eh, comprende tanto el, el sutra como el tantra. Todo mm -hmm. está ahí comprendido. Mm -hmm. Vale, como, como José lo ha dado de manera muy resumida, a mí me toca desarrollarlo más. Es muy fácil entender cómo debemos. Cómo, cuando dices fácil de practicar, se refiere a fácil de entender lo que debemos de dominar, lo que debemos de subyugar y lo que debemos de cultivar. ¿Qué uh ¿Qué -huh. uh -huh. uh -huh.

conjunto con también ese linaje que viene de de, 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 de Shantideva de Serlimpa todo ese linaje está condensado en este mismo texto. O si lo ponemos en otras palabras el texto del Lambrin mm -hmm. tiene esa cualidad de que contiene los dos linajes. tanto el de la visión profunda como el de las acciones extensas. No tú se da chugo Da chugo chiva que yo tagase niembo y ya da Da telea lo que se cogo de se me singo da le ya da no chiva tan que yo de que el hecho de que se se explique La grandeza de estas enseñanzas de Lambrin no es con el propósito de decir, Ay, es que es muy bonito, está muy bien, está bien hecho, sino es para que al, al generar admiración por estas enseñanzas surja el deseo de tengo que estudiarlo, tengo que llevarlo a cabo lo que dice ahí. Bueno, pues como, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Bodhisattva Chariyabatara, el primer capítulo habla de los beneficios de la mente de la Bodhisattva. ¿Cuál es el propósito de este primer capítulo? ¿Sí? Es decir, ¿por qué habla primero de los beneficios? Pues precisamente ese, el animar al, al practicante a implicarse en, en el desarrollo de la mente de la bodichita, conociendo su conociendo las conociendo con detalle sus sus cualidades, sus sus beneficios. <todos> Pues, pues es por esa misma razón. El hecho de que se exponga tanto la grandeza del autor que lo compone, el origen de estas enseñanzas, como también el hecho de que se exponga las características y grandezas de estas enseñanzas es para que surja en nosotros ese, esa necesidad, ese, ese anhelo de querer llevarlo a cabo. Es como en los negocios, un buen vendedor primero te está contando todas las cosas buenas de, del objeto que te está vendiendo y cuando tú ves todo lo bueno, todos los beneficios, todo lo que vas a obtener de eso, pues es, te dan ganas de, de adquirirlo, de hacerlo. Y pasamos al punto número tres. Una vez que hemos visto lo, la grandeza del origen de estas enseñanzas, una vez que hemos visto la grandeza de que estas enseñanzas tienen en sí de sus características el siguiente paso a dar es cómo se deben de explicar estas enseñanzas y cómo se deben de escuchar estas enseñanzas mm. chū sāngaj kukuyā rēs, ina dāndoddi ina kāsāndi 이닉 mō mm inīk, -hmm. chū jīn nīmochī, mē mō dōzō yānda jīshintóns, ina chū jīn bāsāngatī, mā shēdi nīmochī kūni mālāmbachā, ina shējā chū jī dāgāshina tāngaj ātindaj kukuyā rēs, xīn gātir ātindaj kukuyā rēs, yā yā bārchā Así que a la hora de exponer estas enseñanzas, el, aquel que las va a exponer, que las va a explicar tiene que tener 10 cualidades. Y no se va a detener a explicar estas 10 cualidades porque si no nos vamos a tardar mucho. pero eh, si lo queremos eh, tener ese, ese expositor perfecto de estas enseñanzas tiene que tener estas 10 cualidades. Pero si no, por lo menos, como dice Vashubandhu nos habla de que por lo menos aquel que expone estas enseñanzas, que las exponga de manera correcta y la motivación que lo lleva a hacerlo también tiene que ser correcta. Mm -hmm. Y ahora, el que escucha estas enseñanzas. ¿Qué características tiene que tener? ¿O cómo debe de escuchar estas enseñanzas? Pregunta. Sí. Oh, sí. ¿Cómo escucharla? Escuchar? Ah, bueno, vale. A ver. Eh, tiene que tener inteligencia, tiene que tener... Eh, sí. Y tampoco reza. Eh, yang, yang, yang bo. Uh -huh. Un, una mente abierta para no caer en, en extremos. No, 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 no. no, no vale. Sí, sí. El, sí, sí. Vamos a lo más fácil. ¿Cuántas, a la hora de escuchar las enseñanzas, cuántos in, in, inconvenientes hay que evitar? Sí, sí. Ah. Y cuántos debemos de cultivar? A la hora de escuchar enseñanzas hay que estar atentos de cuántas cosas... ¿Quiere números? ¿Cuántas de esas cosas vale. hay que quitarnos a la hora de escuchar? ¿Y cuántas debemos de cultivar? Tres y seis. Mm -hmm. ah, eso, a eso me refería. Muy bien. Sí, sí, vamos, no va a entrar en mucho detalle, por eso si queréis profundizar en el tema ya saben que están eh, están expuestos en, en mm. los libros en los textos de la mm -hmm. eh, se llaman los tres defectos um, a evitar en el momento de escuchar enseñanzas y estos defectos se les describen como los, los tres tipos de recipiente. Hay que evitar ser un recipiente con agujeros, ¿Mm? evitar ser un recipiente boca abajo y evitar ser un recipiente sucio. ¿Mm? Vale, ya entrando en el texto en sí, en el contenido del texto, Empieza primero con, una, es, con una, lo que se llama la, la línea de ofrecimiento y homenaje, luego es la, de, el, la promesa y la tercera ya el desarrollo del, del contenido en sí. El primero que se le llama puede ser un verso o a veces es solo una línea

대체요 어디서 대죠 이제는 뭐 농담. 네, 너왜 근데 담배 셔셔. 뭐 차셔 이렇게 이제 좀 해. 차선에 글씨 글씨가 뭐 생겨서 연구를. 응응. 응응. 어. 17도다. 응. 엘라 primera do li dos líneas que dicen con gran respeto rindo homenaje a todos los victoriosos de los tres tiempos, a sus enseñanzas y a los que aspiran a la virtud, a los miembros de la sanga que aspiran a la virtud. Y es un homenaje, también podemos decir una alabanza, es una postración que hace. También se le llama postración, pero en el sentido es una postración verbales es, nos postramos homenajeando entonces este homenaje primero se refiere a los budas a todos aquellos conquistadores del pasado presente y futuro a las enseñanzas que estos han expuesto y también hago homenaje y a, eh, hago reverencia a todos aquellos miembros de la sangha que también están siguiendo tal ejemplo, o a todos aquellos que tan aspiran a, a, a desarrollar esas, esas virtudes. Mm -hmm. ah, ya, sé que, ya sé que le llamamos que es una alabanza, un homenaje, se está homenajeando o alabando a las tres joyas. Oh. Mm -hmm. Y la segunda la siguiente parte, las siguientes dos líneas de esta estrofa es lo que se llama el compromiso. Mm -hmm. ah, la. O la promesa. Lo man sambo, chonju yuji, gujubes, chonju ramji, je ma, chonju Yī shì yu? Ngari kyevñi yu yu hara xo ten chiñi Ta chui tenpañi wé tuñdañi Suho chiñi dzongwañi nañi kumbozoñi ta chan yu yu sin ki digi Ta chui chiñi tenri chiñi ku yuñi digi Tangbox, wama sanbox, lagu yaa La línea dice, exhortado por el buen discípulo chanchu, chanchu -e, alumbraré la lámpara para el camino a la iluminación. El, Recordando un poco la historia, tenemos por un lado a Yesheo y a Chanchu. Yesheo, que fue al que metieron a lo, lo, un rey muy malo, lo atrapó, lo metió en la cárcel y pidió un rescate en el cual, bueno, al final lo mató. Y, pero fue el que, el, el, que, el que hizo lo posible para que pudiera ir a Tisha al Tíbet. Y Changchub fue el, el que le, le pidió a, a Tisha que diera enseñanza, pero el hecho de que aquí a Tisha lo llame un buen discípulo, está hablando de Changchub, ese buen discípulo, es porque cuando Changchub le pidió a Tisha que diera enseñanzas, le dijo por favor de enseñanzas. ¿Y qué tipo de enseñanzas? Y él contestó, aquellas que van a beneficiar al Tíbet, a los tibetanos. Y entonces Atisha se sintió muy complacido por la respuesta que le dio, porque chanchu no le dijo, háblenos del el estado de completación, háblenos del estado de generación, denos una iniciación, denos un llena, no, no, no pidió nada de eso, lo que dijo fue,

y por ello la enseñanza que principalmente Atisha daba era sobre la ley de causa y efecto en la que principalmente eh, hablaba no quiere decir que no supiera otro tema no quiere decir que no supiera de tantra y no por eso no enseñó sobre tantra de hecho sí que lo enseñó se lo enseñó a Dompa y a los antiguos greces Kadampa les habló les les dio enseñanzas de tantra pero el hecho de que a la enseñanza que principalmente transmitió fue de la ley de causa y efecto es porque precisamente es ahí donde debemos de comenzar a andar si queremos andar por ese camino, los primeros pasos para poder andar por ahí es esa comprensión de la ley de causa y de efecto. Por eso es que Atisha hizo mayor hincapié en explicar la ley de causa y de efecto. Mm -hmm. Y por eso la promesa que hace Atisha es: voy a, a alum, eh, alumbrar la lámpara

Tāxānā shīngi yāndi kiwū sūṋsī yuñdu kiwū sūṋsī yuñ sha'a yuñ bācāndi ki chadu chabin dūja sīgir wā. Bācāndi chadu sūṋsādi nū dūja khantā chikab sūṋgurī sī, sī nā 뭐 dūja wā sūṋsī chadu. Bācāndi sūṋsā ki chadu chabin dūja sīgir 교총하고 등기하고 심부하고 쓰라. 야, 된주 되게네. 최도년의 송사 간사 간다지고 송그래서는 능다 신문대 송금 말았어. 되보시 보셔요. 어, 근데 저도 교버지 저부터 고르세요. 아마 되지. 계진이셔요. La um, siguiente estrofa comienza diciendo um, comprende Que existen tres tipos de personas, de acuerdo a, bueno, a causa de sus capacidades, inferior, media y suprema. Eh, lo, lo que aquí está explicando, por un lado, nos está hablando de que hay tres tipos de conducta. De acuerdo a los tres tipos de capacidad de los seres, de acuerdo a los objetivos de los seres o de acuerdo a sus necesidades, a su meta, de acuerdo a la meta que tiene, pues hay tres tipos de manera de actuar o tres tipos de práctica a realizar para que puedan completar su objetivo. Eso es por un lado. Entonces, por un lado nos habla de las prácticas. Eh, ¿dónde, dónde están esas prácticas que tienen que llevar a cabo de acuerdo a la capacidad de las personas. Pero por otra parte, lo que nos está también indicando Atisha con esta línea es que precisamente para poder alcanzar ese camino supremo, ese camino de la persona de capacidad superior, o en otras palabras, el Mahayana. Hace falta también haber recorrido <coughs> los los dos anteriores. Son como los pasos, el camino de la persona de capacidad inferior, media, son los pasos a dar, los escalones a subir para llegar al adiestramiento auténtico de la persona de capacidad superior, al mahayana.

Así que el objetivo de, de Atisha de, es que nosotros para que podamos entrar ese camino mahayana, para que podamos desarrollar ese camino mahayana, los pasos previos que tenemos también que recorrer. Y por otra parte, como, como hace un momento que la lo decía, cuando estábamos hablando de las características de, de Lambrin, de, de la grandeza, esos puntos de la grandeza de Lambrin, es que eh, en, estos, en este texto está condensado el pensamiento del conquistador, del Buda. Él, él explicó una variedad de cosas y en el texto de Lambrin está como muy bien eh, expuestas toda esa variedad de enseñanzas que dio. ¿Por qué las dio? Pues porque se refería a la persona de capacidad media o superior. Así que es, es, es una manera también que Atisha nos, nos expone el pensamiento del Buda de una manera clara. ¿Por qué dijo esa variedad de cosas? Ya está muy claro en el hambre. Pero también Atisha nos está diciendo: bueno, si tú quieres realmente lograr el Mahayana, entrar en el Mahayana de manera auténtica, obtener ese logro, hace falta primero. Que empieces a trabajar para tus vidas futuras, para que tengas un buen renacimiento, para tus vidas futuras y después que necesitas desarrollar esa renuncia al samsara. Y esos son tus pasos previos para realmente, es como tu introducción los pasos preliminares para entrar al Mahayana. ¿Sí? Entonces, la siguiente cuestión sería, bueno, ¿y cuál es la persona de capacidad media o el adiestramiento a la persona de capacidad inferior, media y superior? Y es por eso que dice aquí Atisha, dice, yo escribiré distinguiendo claramente sus características individuales, es decir, va a explicar la, qué es eh, una persona de capacidad inferior, media y superior y el adiestramiento que, en que se van involucrando. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos un minuto, así si, si hubiera alguien que tuviera una pregunta, aceptamos una pregunta. ¿Dudas? que lo de matar al padre y la madre que se le ha dicho que es matar la ignorancia y el karma en realidad con matar al padre que es la ignorancia el karma ya está servido ya te lo has cargado a la madre Tanda de mi duchelere ᱱᱚᱢ ᱤᱵᱚᱱ ᱫᱩᱪᱮᱞᱮᱥᱟ ᱫᱩᱪᱮᱞᱮᱥᱟ ᱫᱩᱪᱮᱞᱮ ᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱩᱪᱮᱞᱮ ᱤᱱᱮ ᱩᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱯᱟᱢᱟ ᱧᱤᱠᱟ ᱜᱚᱢᱟᱨᱮᱥ ᱯᱟᱞᱟ ᱪᱤᱯᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱨᱤᱵᱟᱭ ᱢᱟᱨᱤᱵᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱨᱟᱵᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱟᱫᱤ ᱮ

Entender cómo el hecho de que nosotros continuamente estemos renaciendo, por un lado es debido a la ignorancia y por eso se dice como el rey. Ese es el rey. Y lo que sigue a ese rey, lo que acompaña a ese rey, es esa, ese, ese karma, esas acciones. ¿Sí? Eh, que yo había dicho acciones no compuestas, pero me había equivocado, no me acuerdo qué dije. Sí, acciones. Dije acciones. son acciones compuestas.

Esta mañana me olvidé por completo, dice, me olvidé por completo que quería comenzar eh, recitando unos cuantos manis, por un lado por todos aquellos que han muerto en el accidente de avión y también por otro lado por, por el padre de Arancha que falleció esta semana. No, la son chedros, ¿no? eh, lo digo para que no se me vaya a olvidar que regresemos en la siguiente mm -hmm. sesión. ¿Caletas o